Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión. Esta es edición especial. Hoy tenemos un invitado acá en casa en los estudios de OVM Radio, en esta bella sala, el Trumpet of Jesus, Geraldo Rodríguez. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Geraldo? Gracias por acompañarnos. Qué gusto y qué honor tenerte acá en medio nuestro, en esta familia que te recibe, OVM Radio, OVM TV. Gracias primero que todo por la invitación, gracias por el trabajo que están haciendo, me encanta que estén haciendo esto, que estén trayendo a muchas personas para seguir ampliando y poder hablar de todo lo que Dios está haciendo en cada una de las vidas de las personas que ustedes están invitando, y gracias por tomarse el tiempo. También deseo que Dios bendiga esta emisora grandemente también. Le damos gracias por esta invitación. Fíjate, ahora estoy trabajando, soy trompetista, toco con artistas cristianos, pero también toco con artistas seculares, como lo son Marc Anthony, que es mi trabajo, mi full, que es con el que más trabajo, pero también trabajo con muchos artistas como lo que es Víctor Manuel, Prince Royce, Thalía, Ricardo Montaner, entre muchos más, pero también trabajo en el mundo cristiano con Funky, como Bless, Frank, que estuvo los otros días también invitado aquí, muchos artistas cristianos, no sé, Yadira Matos, muchos artistas nuevos que están saliendo. No solo soy trompetista, sino también productor musical y ingeniero de sonido en mezcla y máster, y llevo 9 años en este país, el cual le doy gracias por haberme abierto las puertas. Siempre digo que ayer mismo casualmente estaba hablando con mi esposa dándole gracias a Dios, porque para un extranjero llegar a un país nuevo es bien difícil, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha abierto las puertas de una manera increíble que nosotros ni merecemos, pero Dios siempre, yo siempre digo a mi esposa que yo siempre espero lo mejor de Dios. Yo siempre espero que, yo nunca espero nada malo de Dios, yo siempre espero siempre lo mejor de Dios, porque si Él entregó a su Hijo, cuánto más nos dará todas las cosas que tiene preparadas para nosotros. Gracias, Geraldo, qué interesante poder hacer estos programas y poder compartir y hablar de todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Yo he podido apreciar muchísimo tu historia porque hemos estado hablando fuera de cámara. Sí. Y yo quisiera compartir algunas de esas cosas acá con toda la audiencia. Qué importante es estar en el camino del Señor, aunque Dios te lleve por diferentes senderos, en lugares seculares, donde hay otro fluir en cuanto a la música, el ambiente, pero cómo, y lo que yo entiendo es cómo Él te pone en esas posiciones, pero para que tú puedas ser un ejemplo para esas vidas, porque esas vidas también Dios quiere que se rescaten. Claro. Cuéntanos de algunas anécdotas o algunos testimonios que nos lleve a entender a las personas que estamos en la fe, qué importante es también estar en esos lugares y llevar la luz de Cristo. Sí, bueno, como te estaba diciendo, yo siempre digo que no podemos hacer vivencias de nuestras vivencias, no podemos hacer leyes, porque casualmente eso es lo que hacían los fariseos, que de sus vivencias hacían leyes, pero con Dios es diferente. Por mucho tiempo, y cuento siempre primero esto porque es muy importante que sepan que no tomo a la ligera las cosas de Dios. Soy una persona que tengo temor de Dios, me guío 100% por lo que Dios quiere en mi vida. Dios es el centro de mi vida, no de mi vida solo, sino de mi familia. Asisto a una iglesia fielmente, tengo un pastor, el cual se llama Joaquín Molina, al cual doy cuenta, y creo que eso es muy importante. Hoy en día no damos cuenta a nadie, no queremos dar cuenta de nada, y a veces queremos oír simplemente lo que nos agrada. Y como dice Pablo, dice que en los últimos tiempos
las personas tendrán como son de oír, pero por oír las cosas que le agradan y no lo que no. Como un padre verdaderamente, muchas veces el padre siempre te da el apoyo, te da la aprobación como lo hace Dios, pero muchas veces tiene que disciplinarte porque eso es también parte del amor. El amor solo, yo creo que hay un falso concepto en el amor que es que todo es amor, todo es amor, todo es amor, no, pero el amor también disciplina, dice Dios que aquel que él ama lo corrige como padre. Y entonces es muy importante, creo que primero en el mundo que yo estoy, y cuando digo mundo te digo en el ambiente que yo estoy, es bueno siempre estar a cuenta con por lo menos hombres piadosos a quien tú puedas darle cuenta y puedas oír la palabra de Dios a tu vida en el momento preciso. Entonces, como partiendo de ahí, creo que es un buen punto, pero siempre digo que al principio me sentí muy condenado desde Cuba, yo soy cubano, y desde Cuba me sentí muy condenado, el enemigo me hizo sentir demasiado condenado y pasé gran parte del tiempo de mi vida sintiéndome así. Y todos sabemos que un cristiano condenado no es un cristiano victorioso. Tú nunca vas a poder lograr nada en tu vida si tú no tienes, eres libre en Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces pensé, dejé la música, dejé la de tocar en el mundo, ¿sabes? Pero Dios se encargó de hacerme, mostrarme, y no solo por mediante de personas de Dios, temerosas de Dios, aún más temerosas de Dios que yo, se encargó de mostrármelo, no solo de mostrármelo, sino también de una relación personal con Él, mostrarme de que no era lo que Él quería para mi vida. Porque a veces pensamos que hay una manera, que ¿sabes? Blanco y negro, como que es así o no es así. Y no es así con Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu. Y Dios nos habla a cada cual por individual. Sí. Dios nos muestra los caminos que tiene preparados para nosotros. Y la palabra de Dios dice, Jesús dice que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y yo soy un ejemplo de... Y no me tomo el mérito para mí, sino que lo que ha hecho la gracia de Dios en mi vida, como dice Pablo. Sí. La gracia de Dios ha actuado más para conmigo. Y yo soy un ejemplo de que sí puede haber... estar en el mundo y no ser parte del mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de yo haber tocado y trabajado con todas estas estrellas de la música, todos me tienen un respeto increíble, admiración y respetan, ¿sabes? Respetan mi creencia en Dios, respetan mis principios, ¿sabes? No soy una persona que comprometo mis principios cristianos contra de lograr algo. De hecho, muchas veces he salido de lugares porque han comprometido mis principios. Y los lugares que yo he permanecido es porque Dios ha abierto esa puerta y ha permitido que yo permanezca bajo los principios de Dios. Cuando yo veo que algo invade eso, que para mí lo más importante es Dios, ahí se acabó lo que sea. Y creo que eso ha sido, pienso que a lo mejor por eso es que Dios a veces me ha dado esos lugares, porque no me ha aferrado a esos lugares, sino que es como mismo he sabido tenerlo, es mismo estoy aquí en las manos de Dios, he sabido soltarlo y que Dios haga lo que quiera hacer con mi vida. Creo que para mí lo primero y más importante es hacer la voluntad de Dios. Impresionante. Quisiera tomar un momentico para saludar al pastor Joaquín Molina, sí, que hemos compartido con él acá, sí, y también hemos compartido con él fuera de acá del programa. Sí. Es un gran hombre de Dios, una sí. familia preciosa, una iglesia maravillosa. Sí. Ha estado con nosotros, con Richie Rey. Sí, con Richie. Sí. Richie es como el padre espiritual de todos nosotros. Sí. Él conoció al Señor por medio de Richie. Sí, una historia impresionante, sí, yo diría, y muy motivadora para uno seguir a Cristo, porque son testimonios poderosos. Una de las cosas que estamos hablando era sobre tus inicios. Vienes de una familia
cristiana, eso, siempre estuviste de la mano del Señor. Cuéntanos un poquito para que la audiencia te conozca mucho más en el aspecto de la fe. Sí, fíjate, mi familia siempre creyó en Dios, pero no como debía haber sido, ¿ves? Y a lo mejor porque no tuvo la oportunidad, no le enseñaron. Pero mi mamá siempre fue una mujer de fe, una mujer de fe, a pesar de que a lo mejor no practica la fe como nosotros de esa relación, de a lo mejor de ir a la iglesia, de leer más la Biblia, pero siempre, a pesar de que ella no era así tan, si se puede decir de una manera, fiel a lo mejor a la iglesia, como, ¿sabe? Como hoy en día, entregada, siempre fue una mujer de fe. Y yo recuerdo siempre que y de paso te voy a contar algo que no te dije, pero es un testimonio. Mi vida está llena de testimonios, ¿verdad que sí? Aunque es bien impactante mi vida. Por eso, cuando alguien viene y me dice que Dios no existe, es imposible que yo pueda ir atrás, porque mi vida está llena de milagros. Pero retomando el tema, mi madre siempre desde pequeño, recuerdo que siempre me decía: niño, ora, busca a Dios, entrega la vida a Dios. Pero yo creía en Dios cuando me acordaba. O sea, yo, como la mayoría de las personas, ¿sabes? Creemos en Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos aquí, ya el cuello que no podemos más, ahí es cuando miramos para arriba y después nos olvidamos de Dios. Pero volviendo al tema, yo vine a los caminos de Dios porque yo perdí todo mi talento. Yo, y fue algo que no te conté, yo estuve en Cuba, en la mejor orquesta de Cuba que había en esos momentos, en mi mejor etapa, en mi mejor tiempo, y yo recuerdo que yo nunca miraba para el cielo, y hay veces que te estaba contando que hay muchos artistas, como quien hoy toco, por ejemplo Marc Anthony, a pesar de no ser a lo mejor tan devoto como nosotros, él es una persona súper agradecida con Dios, y eso a mí, yo me he quedado bien impactado, porque en el tiempo que yo no era cristiano, yo ni siquiera hacía ni un 15% de lo que le agradece a Dios, que a veces yo lo veo y me quedo, eso me, como que me impacta, ¿no? Pero retomando el tema, yo me quedo sin, en mi mejor momento de mi época en Cuba, yo sin saber cómo fue, empiezo a perder todo mi talento, hasta que llegué a tocar peor que un niño que recomienza en la escuela. Y esto, así estuve 11 meses. En esos 11 meses tuve que dejar trabajo, me quedé sin trabajo, me quedé sin todas las comodidades, carro, todo en Cuba. Sabemos la situación que hay en Cuba, pero en Cuba los músicos como que viven, y con la orquesta que estaba, vivía como un estándar, si se puede decir, mayor que... Pero a pesar de eso, perdí todo. Y en esos 11 meses recuerdo que un profesor de trompeta y me dijo: ¿Por qué tú no le das una oportunidad a Dios? Y yo recuerdo que yo le dije: ¿cómo que Dios? Yo tengo tantos problemas en mi vida ahora mismo. No tengo dinero, no tengo la casa donde estaba arrestado, porque yo estaba trabajando en la capital. Yo soy de la parte occidental. Y entonces no tengo dinero. Tuve que volver para la universidad. La universidad de allá no son como las de aquí. La universidad de allá significa agua fría, calor. No es las comodidades que hay aquí, allá bien, por la situación es bien trabajoso, la comida pésima, pésima. Y yo como que estaba en la universidad, pero vivía en casa rentada, carro, todo, perdí todo, ¿sabes? Y yo recuerdo cuando su profesor me dice eso, yo tenía la cabeza así, y yo dije: darle una oportunidad a Dios. Y es lo que pasa, que nosotros a veces creemos que podemos lograrlo todo en nuestras propias fuerzas, y como tú mismo estabas diciendo, cargar con el peso de todas las cosas. No estamos diseñados para cargar con un peso, estamos diseñados para dejarle ese peso a Dios. Y yo recuerdo que fui a una iglesia que es bien conocida en Cuba, se llamaba la Liga Evangélica de Cuba, y el pastor estaba hablando, y totalmente era para mí, como todos sabemos, como muchas personas les pasa, también era como si fuera para mí. Y entonces yo recuerdo que él hizo el llamado, y,
Y yo me sentía tan afligido porque yo me sentía que todos los días, yo todos los días lloraba, Señor, por favor. A esa hora que yo nunca me acordaba de Dios, decía, por favor, ayúdame aunque sea a tocar la mitad de lo que yo tocaba antes, para ver si yo puedo trabajar, puedo hacer algo. Ejercer. Exacto. Y yo recuerdo que yo acepté al Señor ese día, le dije, Señor, ayúdame. Yo no sé ni cómo hablarte, yo no sé. Mi mamá siempre me ha dicho que te hable y eso, pero yo, ok. Como que lo empecé a tomar en serio, ¿ves? Sí. Okay, a Dios, como algo diferente. Y yo recuerdo que lo primero que hizo Dios fue poniendo cada área en mi vida en orden. Y la última área que puso en orden fue la trompeta. Wow. ¿Por qué? Y te digo, ¿por qué fue la trompeta? Porque la trompeta era como un dios, un ídolo para mí. Y casi siempre nosotros los músicos, como venimos desde pequeños tocando, estamos apegados a nuestra carrera, hacemos eso como un ídolo, como que era demasiado. La trompeta para mí dominaba mis estados de ánimo, hasta te puedo decir eso. Era algo que todo era, giraba alrededor de eso. Y Dios quitó eso para darme cuenta de que los dones y los talentos simplemente provienen de Dios. Amén. Sí. Y nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha regalado. Y empecé a ver, ¿sabes? Dios me empezó a empezar. Esos 11 meses me bauticé, ya no ni me interesaba la trompeta. Llegó un momento que Dios puso una paz sobrenatural en mi vida, que ya, si se puede decir, era algo que tú te sientes literalmente como por el aire, tú te sientes que vas flotando. porque verdaderamente tú te quitaste ese peso, te das cuenta de como que, wow, Dios verdaderamente tiene control de mi vida. Dios verdaderamente se va a ocupar de todo y no tengo por qué preocuparme de nada. Y así estuve 11 meses. Y a los 11 meses yo literalmente estaba estudiando, ya era diferente porque ya yo antes, inclusive antes de estudiar, siempre oraba y Señor, dame sabiduría, ayúdame, ya era diferente. Acuérdate de una persona que para nada reconocía a Dios en nada de su vida, ya era diferente, había caminado con Dios, ya tenía una relación con Dios. Yo recuerdo que Dios me habla y fue algo impactante y este testimonio yo lo tengo en YouTube y me han escrito una cantidad de alumnos porque he empezado a dar clases, me han escrito y han impactado grandemente a la vida de estos muchachos y es que Dios me habló y Dios me dijo, pon los labios de esta manera, pon los dientes de esta manera, tú estás haciendo, fue algo increíble. Cuando yo hago eso en menos de una semana, yo tocaba mejor que antes. Y no solo que tocaba mejor que antes, sino que esos 11 meses Dios guardó mi trabajo. El director me llama de orquesta y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no sé nunca por qué tú te fuiste, porque a todas estas yo no le dije nunca a nadie porque me había ido. Yo me tuve que ir de la orquesta porque ya no podía tocar. No. Pero yo no se lo dije a la gente porque, acuérdate, en ese momento uno tiene un orgullo, está en la mejor orquesta, está mejor. Y no, ok, yo hasta me di mentira, no, yo me voy a estudiar por la universidad, pero la verdad era que yo no podía tocar. Me llamaron todas las orquestas de Cuba, las mejores orquestas. Yo le decía, no, yo voy a quedarme solamente en la universidad estudiando, pero la verdad es que no podía tocar. Pero Dios me dio el doble de lo que yo tocaba, y no solo eso, me dio trabajo, me dio todo, pero ya era diferente ya. Como dice, ya las cosas que hacía ya no las hacía. Ya tú lo ponías a él primero. Exacto. Y él te guiaba, y te llevaba donde tenías que ir y lo que tenías que hacer. Exacto. Algo impresionante. Sí, sí, sí. Ya, y era diferente, recuerdo. Es diferente, como dice, las cosas que hacía ya no las hago más. Porque yo recuerdo, y sobre como jóvenes, a veces en ese mundo, tú estás, ves pornografía, ves cosas que a lo mejor las mujeres, estás con mujeres, estás eso. Cuando, al yo regresar a este mundo, Dios hizo algo tan precioso en mi vida, que más nunca la gente me decía, oye, pero mira, a lo mejor me enseñaba, mira esta mujer, que si le decía, no, ya yo no estoy en eso ya. Y la gente me decía, pero vas a hacerme cuento a mí. Mira, porque tú, qué tal cosa, y conmigo, empezar a hacer un cuento. Le decía, no, bro, ya no quiero saber nada de eso, ya, yo soy un hombre no. Y como que empezaron a ver a un Gerardo diferente en mi vida, y eso marcó pauta en la vida de mis amigos, a punto que muchos amigos empezaron a venir a los caminos de Dios por el testimonio que Dios había hecho en mi vida. Y fue algo, te digo sinceramente, fue algo de Dios. Que Dios rompió y siempre digo como que Dios puso en mí una coraza de que yo estoy ahí en ese mundo, pero
pero verdaderamente fui preparado para ese mundo, porque no siento, yo no siento ni como que, wow, me he tentado, como dice la gente, me siento tentado, me siento que estoy, no, yo me siento como que fui preparado para esa, para ese lugar, para poderle hablar a las personas, para poderle ministrar a las personas, para poderle llevar la palabra de esas personas. Gerardo, tomando todo lo que nos acaba de expresar, ahora vámonos aquí a la escena del video wall. ¿Qué es lo que está pasando en lo que nosotros estamos viendo? Sí, este video es un cover que, ¿sabes? Yo, como te dije, yo estaba produciéndola a muchos artistas, pero no había hecho nada personal mío. Entonces, yo recién comienzo con este, que es The Blessing, la canción esta preciosa que sacó, sí, que sacó Kerry Joe. Y quise hacer como este cover, este es mi estudio, mi casa. Y lo quise hacer junto con Sammy Galí. Sammy Galí es un excelente pianista cristiano. Y él es pianista de Daddy Yankee, pero también él es cristiano y también está haciendo luz ahí en ese lugar. Y entonces decidimos unirnos. Hicimos este cover, este video ahora en esto de la pandemia, que con todo este lío, y decidimos hacerlo. ¿Sabes qué? Voy a hacer en mi estudio y tú vas a hacer en tu estudio. Y entonces sacamos esto y ha sido una bendición increíble. Es la canción de Blessing, ha sido una bendición increíble. También después tú saqué el como te estaba contando, saqué un disco que se llama Junto a Dios, que es música para que las personas puedan orar, puedan estar en intimidad con Dios, si quieren dormir o quieren estudiar. Muchas personas lo han usado para estudiar, para orar, pero lo más precioso de esto es que las personas, los testimonios han sido increíbles, impactantes. Yo nunca esperé tanto de ¿cuál de los ha testimonios. Sido el testimonio que más te ha impactado, que ha venido a tus oídos? Bueno, decirte de que personas como me han dicho que no podían dormir y personas con lágrimas en los ojos, inclusive de cristianos que me han dicho por tiempo yo he padecido de insomnio, parece como la actividad, muchas cosas, y he escuchado tu música y ha impactado mi vida de una manera tan grande que he podido dormir. Personas que con COVID, que han estado con COVID enfermos, y recientemente tuve unas amistades y fue a la primera persona que le comparto, mira, esto no ha salido, pero quiero compartírtelo porque estaba pasando ataques de aire, falta de aire con todo esto del COVID, y quiero enviártelo. Y me ha escrito para traer algo impactante, que se sanó de en sentido de que su falta de aire me empezó a menguar, empezó a estar estable. Ya gracias a Dios ellos están bien sanos, gracias a Dios. Y debido a esto, ¿sabes? Como que me seguí, Dios puso poniendo en mí, siguió poniendo en mí como este deseo. Y ahora, casualmente, hoy estoy sacando un disco que se llama Dios de Paz. Que este disco es música para la ansiedad y la depresión. Que vamos a tener aquí en OVM Radio. Seguro vamos a estar disfrutando. Seguro que sí. Porque tenemos una programación específicamente para las personas que se levantan bien tempranito y están conectaditos con Dios en esa oración, en esa intimidad. Y es un privilegio, un honor poderles pues brindar a ellos esa oportunidad que puedan ejercer en esa relación con Dios y seguir bendiciendo las vidas a través del mundo entero. Y aquí tenemos la trompeta, que es una trompeta preciosa. Gracias. Cuéntanos que también ahora vas a tener la oportunidad de tener tu propia trompeta. Exacto. ¿Cómo es todo eso que Dios ha bendecido tu vida de este modo tan lindo? Sí, fíjate que es algo bien curioso. Cuando yo estaba en Cuba, pasé mucho trabajo para tener trompeta. Todos sabemos por las condiciones, en Cuba es un país con necesidades. Pero yo recuerdo que mi mamá, bien pequeñito, pasaba trabajo para poderme conseguir una trompeta, la trompeta amarrada con alambre, algo bien cómico. ¿Y todavía las tiene? No la guardo. Mi mamá sí guarda una en Cuba. Mira. Es algo bien amarrada con alambre, bien. Pero, y de paso, tener ahora trompetas, y aún
que ni he tenido que pagar, sino que las compañías me la, han entregado. Eso solamente es Dios. Y no solo eso, sino la oportunidad ahora con mi propia trompeta, que esta compañía se llama Victory Instruments. Es una compañía cristiana 100%. Y esta compañía se interesó en mí. Él está haciendo mi propio modelo de trompeta, mi propio diseño. Se va a llamar Trumpet of Jesus, la trompeta de Jesús. Este modelo que estoy tocando ahora se llama Revelation Apocalipsis. Oh, cada instrumento tiene un nombre bíblico. Y entonces la mía se va a llamar Trumpet of Jesus, como dije. Y va a tener aquí tallado Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Va a estar tallado aquí. Y aquí va a tener mi Trumpet of Jesus a lo largo, con mi logo aquí. Y entonces estoy bien contento, bien animado con esta primera edición que va a salir de mi propia modelo de trompeta. Y eso ha sido un regalo de Dios increíble. Y siempre digo que para que las personas cuando vean puedan ver de los mensajes cristianos. Wow. Donde quiera. Y Gerardo, ¿los colores van a variar o lo vas a mantener? Sí, los colores van a variar. Va a ser plata y oro. Wow. Sí, va a ser plata y oro. La campana va a ser dorada. Por fuera va a ser plateada. Estas bombas de aquí sí van a ser doradas. Donde tú ves el negro mate va a ser dorado todo. Wow. Dorado. Va a ser dorado, entonces va a ser entre plateado y dorado. Porque la que tenemos acá en estudio es preciosísima, me puedo imaginar. Bueno, ya tenemos el motivo de que Gerardo va a volver y nos vas a poder deleitar, nos vas a poder tocar en la próxima visita. Claro que sí. Pero quisiera que pudieras compartir con la audiencia un mensaje de esperanza. Sí. Bueno, si pudiera dar un mensaje de esperanza, es que nos aferremos a Dios. Dios es lo más grande que nos ha pasado en nuestra vida. Dios es el dueño de todo. Dios es el único que puede traer paz y reposo a nuestra vida. Y más en estos momentos ahora de que está sucediendo, verdaderamente, yo siempre digo que yo no he tenido miedo porque yo sé en quién he creído. Y sé que Dios guarda nuestra vida. Dios, si puedo decir un consejo es el versículo siempre digo, es que más, uno de los más repetidos, pero creo que es muy importante buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ese versículo para mí siempre lo tengo presente porque es como una base que siempre, a veces el mundo nos ofrece muchas cosas y estamos envueltos en tantas cosas, ¿ves? Pero como que es como una brújula en medio de todas las cosas, como recuerda siempre buscar lo primero es Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. ¡Wow! Tremendo. Gracias por compartir ese mensaje de esperanza. Y ahora que estamos llegando al final del programa, hay una persona muy especial que hizo este programa posible. Exacto. Que es nuestra evangelista, saldista, Vicky Romero. Exacto. También ella es nuestra directora de eventos y también de invitados. ¿Qué me puedes decir de ella? Wow, bueno, te diré que los otros días estábamos hablando con Vicky. Vicky es una persona que a cual te den un aprecio grandemente, no solo a ella, sino también a su esposo. Con Vicky yo participé en sus discos, en el cual pude trabajar junto con ella, grabar las trompetas. Vicky es una persona especial, Vicky es una mujer que siempre, cada vez que me habla de Dios y siempre me está hablando de la palabra de Dios desde que la conozco. Y los otros días estamos recordando que ella me dijo, Gerardo, ¿tú no te acuerdas que yo te dije que te ibas a tocar con Marc Anthony? cuando y yo le digo, wow, Vicky, ¿verdad que sí? Yo ni me acordaba de eso. Yo recuerdo que estábamos terminando de grabar el disco y ella me dijo, Gerardo, tú verás que tú vas a tocar con Marc Anthony, Dios te va a bendecir y tú vas a poder hablarle a Mar y a todas las personas. Y efectivamente, así mismo fue. Meses después yo empiezo a tocar con Mar. Pero nada, Vicky es una persona que agradezco mucho y de paso agradezco para decirte gracias por la oportunidad. La verdad que me he sentido
súper bien aquí, me he sentido, gracias por tu vida, gracias por todo el trabajo de producción, y porque verdad que me he sentido como en casa, me he sentido súper bien, a gusto. Tú puedes sentir aquí la paz de Dios, y eso es muy importante. Tú puedes sentir que algo en paz, algo que Dios está en este lugar, y lo que más deseo es que Dios siga bendiciendo todo esto que están haciendo, de verdad que sí. Deseo que Dios los bendiga, que Dios los prospere y que los lleve siempre por su camino. Gracias, Geraldo. La verdad que nos hemos sentido acá en casa de ese modo también. He sentido una paz contigo. Me siento como que te conozco, sí. Y esta ha sido nuestra primera oportunidad de poder compartir. Claro. Yo sé que van a venir muchas más. Quiero que regreses, que vuelvas y nos sigas contando las maravillas que Dios está haciendo en tu vida, cómo estás impactando ese mundo allá afuera, cómo nosotros somos la luz del mundo. Exacto. En medio de las tinieblas. Y estábamos hablando algo tan importante que usualmente no se conversa mucho, cómo es que uno se posiciona en esos lugares que Dios nos envía, en el caso tuyo, y marcar la diferencia, ser un ejemplo, poder ser un ejemplo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Exacto. Y cómo eso solamente, sin nosotros decir nada, puede ser notable para aquellos que todavía no conocen al Dios del modo de uno, cómo eso le puede transformar sus pensamientos, su forma de ser, cómo pueden entrar en la oración. Porque algo interesante que tú me dijiste ahorita, y es que hasta ellos te piden que oren. Sí. Antes de entrar a una presentación. Sí. Eso es algo maravilloso. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en el caso de Mark Anthony, el director musical, Ángel Fernández, es una bella persona al cual yo le agradezco mucho. Es un amigo que, a pesar de que sea el director musical, él es un amigo que siempre ha contado conmigo. De hecho, siempre somos cuatro cristianos en la banda. Y siempre él ha pedido, ¿sabes qué? Antes de empezar este concierto, te voy a pedir que si puedes orar. Y en ocasiones he llorado, en ocasiones fue pianista, he orado, pero siempre ellos han tomado a Dios siempre como que, ¿sabes? Queremos que Dios nos bendiga, queremos que lo que hagamos, que Dios esté en el asunto, tome parte, y hemos podido ser de bendición en esa área, ¿ves? Para todos nosotros, y nosotros más que nada contentos, porque hay muchos lugares que a veces ni siquiera toman a Dios en cuenta, y simplemente el hecho que ellos estén pidiendo eso es algo bien, bien como reconfortante a nuestra vida, y a la misma vez dejando que Dios esté en cada asunto. Creo que es algo bien meritorio y bien bueno. Excelente, Él cambia las atmósferas. Sí, sí. Y nos honra, porque exacto, aunque el enemigo quiera hacer todo lo contrario, exacto, con Dios no puedes, porque Dios va delante de nosotros. Amén. Y Él nos cuida, nos guarda. Te bendigo, Geraldo. Sí. Gracias, le doy a Dios por tu vida, por gracias, tu familia, gracias, tan linda. Felicidades, que sigan las grandes cosechas de bendiciones sobre ustedes, se la merecen. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio del programa. Estoy bien feliz, bien contenta de siempre compartir con todos ustedes, trayéndoles testimonios para testificar de que Dios es real y verdadero. Amén. Y sin Él, nosotros no somos absolutamente nada. Así es. Los bendigo, los amo y nos vemos en la próxima edición de este programa, que siempre los espera con brazos abiertos. Compartiendo la visión, edición especial para todos ustedes. Bye, bye. Este fue tu programa, Compartiendo la visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este, tu programa, Compartiendo la visión.